Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a hacer una comida riquísima. Y es un arroz con pollo y salchichas. Y los ingredientes son 300 gramos de arroz, 300 gramos de salchichas, 300 gramos de alitas, una cebolla, dos alcachofas, 150 gramos de judías verdes, un tomate rallado, una cucharadita de pimentón dulce, dos dientes de ajo, un litro de caldo de pollo, aceite de oliva y sal. Lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar aceite. Ahora lo que hacemos es freír el pollo y las salchichas. Y se tiene que freír bien. Hay que moverlo de vez en cuando para que se fría bien por todos los sitios. Ya está dorado y ahora tenemos que echar la cebolla para sofreírla. Y tiene que estar 5 minutos. Ya han pasado los 5 minutos y ahora tenemos que echar las judías verdes y las alcachofas. Y tiene que estar 10 minutos. Ya han pasado los 10 minutos y ahora echamos el tomate, el ajo y el azafrán. Lo movemos muy bien y tiene que estar 6 minutos. Hay que moverlo muy bien. Y ahora le echamos un poquito de sal. Ya han pasado los 6 minutos y ahora echamos el arroz. Le damos un par de vueltas y a continuación le echamos el caldo, pero dejamos que se remoje bien. Y ahora echamos el caldo. Y cuando empieza a hervir, tiene que estar 20 minutos. Ahora que está hirviendo, tiene que estar 20 minutos. Ya han pasado los 20 minutos, lo apagamos del fuego y tiene que estar 10 minutos reposando para comer. Mirad qué arroz más rico para que lo hagáis vosotros. Aquí lo tengo bien presentado y emplatado. Bueno amigos, espero que os haya gustado este arrocito que hemos hecho hoy de salchichas y pollo. Nos ha salido estupendo, así que ya sabéis, tenéis que hacerlo y me lo contáis, porque si no me lo contáis, mal asunto. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer: dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. ¡Adiós!
Dios.